Bienvenidos a El Santuario de los Libros. Bienvenidos nuevamente a este su canal. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias a todos mis suscriptores por sus likes y por sus comentarios. Recuerden que si eres nuevo viendo o escuchando uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este bonito canal. El libro del que voy a dar mi opinión el día de hoy, que recuerden que todas mis opiniones son 100% personales, va a ser el libro de La Sociedad de la Nieve, autor Pablo Dierchi. Editorial Planeta. Les voy a leer un poco de lo que dice en la contraportada. 50 años después de la tragedia de los Andes, los sobrevivientes narran cómo lograron superar lo insuperable. El 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes. Iban a bordo 45 personas, 16 de las cuales fallecieron en el acto o pocas horas después. Con alrededor de 20 años, a 4.000 metros de altura y 30 grados bajo cero, sin abrigo ni comida, la relación entre víctimas y sobrevivientes se invirtió y solo regresaron con vida 16. Pablo Dierchi, compañero de colegio de los sobrevivientes y de muchos de los que murieron, recrea a través de sus voces el mundo del que provenían, los momentos previos al accidente, la experiencia en la montaña, la decisión de alimentarse de los cuerpos de sus compañeros, la expedición en busca de ayuda, los días posteriores al rescate y la vida que siguió a la tragedia. Trascendiendo la anécdota, su texto compone un mosaico grandioso sobre el que se proyectan 16 cordilleras, así como las historias truncas de los que no volvieron. Vamos a qué sí me gustó y qué no me gustó. Qué sí me gustó, que trae fotos tanto de la vida real como del rodaje, eso me gustó mucho. Cómo van uniendo los capítulos, la historia en sí a mí me encanta, la forma en la que está relatado, vienen las vivencias de cada uno de los sobrevivientes, es muy conmovedor, emotivo e inspirador. Eso fue lo que me gustó. ¿Qué no me gustó? No hubo algo que no me gustara realmente. Basada en qué sí me gustó y qué no me gustó a este libro, yo le voy a dar 5 separadores. Le doy 5 separadores por lo que les comento. Es un libro tan conmovedor, tan bonito, y aparte a cada uno, o sea, no voy a hacer spoiler, pero a cada uno de los sobrevivientes les dio su espacio para que pudieran platicar su propia experiencia. Es un libro bien bonito, a mí me encantó. Bueno, es que la historia en sí desde... les voy a platicar. Yo conocí la historia por la película Viven, que muchos la conocimos así, pero yo honestamente creo que la primera vez que la vi pensé que era de ciencia ficción. Y ya pasó, pero luego creo que supe que sí era una historia real, pero pues no pasó a más, de hecho creo que no la he vuelto a ver. Y cuando Netflix decía que iba a sacar la película de La Sociedad de la Nieve, dije, bueno, pues vamos a ver. Entonces la vi, me encantó, me erizó la piel y dije, no puede ser, necesito saber más de esto. Y aparte es padrísimo saber que varios de los sobrevivientes todavía siguen vivos y dan conferencias y las puedes ver en YouTube y, ay, no sé, te conmueve tanto y te inspiran tanto de cómo fue que lograron salir de ahí. O sea, es que ahora ya siendo más grande, me cae el 20 de todo lo que vivieron, o sea, que no nada más fue, ah, bueno, se cayó el avión y luego pues ya se salvaron, ¿no? O sea, porque esa parte al verlo en Viven, yo pequeña no lo ubicaba, o sea, realmente para mí era como se cayó el avión, los rescata al punto. Pero en La Sociedad de la Nieve, ay no, ¿cómo explican lo que vivieron? Tal vez no tan gráficamente, pero sí como más hacia la realidad. Y aparte me encantó que le dieron como voz a los que ya no están, a los que no sobrevivieron, y también a Sergio Catalán. Lo vamos a dejar así, en Sergio Catalán, por si alguien no ha visto la película y no ha leído el libro, no les haga yo el spoiler de quién es. Algo que me conmovió mucho y me sorprendió tanto fue cómo es que entre todos se cuidaban, esa parte humana de te cuido, te respeto. Ay, no sé, eso es algo que, ay, me eriza la piel de que, o sea, digo, sí se conocían algunos, tal vez no absolutamente todos, pero esa parte de estamos en esto juntos y vamos a salir adelante juntos y todo eso del compañerismo, de la solidaridad y así, fue algo que que me sigue como impresionando mucho porque, digo, en momentos de crisis, digamos que es como más común saber de que no, pues cada quien que se rasque con sus propias uñas, ¿no? Y aquí no, aquí se cuidaban entre todos, entonces eso es como, me encanta. También una recomendación que yo les hago, o sea, porque yo vi La Sociedad de la Nieve y luego leí el libro. Mientras leía el libro, o sea, no lo había acabado, volví a ver La Sociedad de la Nieve y me dejó claro como muchas cosas
cosas que a mí me dejaban como en duda. Entonces eso también es una recomendación que yo les hago. Si no han visto la película y les gusta leer, lean primero el libro y luego vean la película para que les quede como más claro. Pero si ya vieron la película, también pueden después leer el libro y así van como entrelazando cosas para que queden más claras en la película. Si no han visto la película de La Sociedad de la Nieve, tienen que verla. Es una recomendación que yo les doy. Y por esa razón, yo le doy 5 separadores al libro La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierchi. Muchas gracias por haber visto o escuchado este video. Espero haya sido de su agrado. Recuerden que tengo Facebook, que me encuentran como El Santuario de los Libros. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Bye! En el santuario de los libros.